Arquitecta Inés Pressman, llegó el mes de octubre y llegó un duende muy malo. ¿Qué vamos a hacer para defendernos? Bueno, primero el duende nos jugó una mala pasada ayer con un tornado, una tormenta que realmente generó estragos en toda la provincia. Y bueno, pero nosotros dijimos con el duende, él quiere jugar con nosotros, nosotros también vamos a jugar con él, así que trasladamos la fecha del Caraí Octubre, del 1 de octubre al 2 de octubre. ¿Qué es el Caraí Octubre? El Caraí Octubre tiene que ver con el legado guaranítico, con un duendecito maléfico que habla de un mes de octubre de vacas flacas, de sequías, y donde hay un mensaje que tiene que ver con almacenar, empezarlo con una comida suculenta, comenzarlo preparado con un concepto de ahorro, de solidaridad, de encuentro, de unión fundamentalmente entre todos para poder sobrellevar épocas difíciles. Y esta tradición es la que hoy recreamos aquí en el Ministerio de Turismo. Bueno, esto lo venimos haciendo desde hace muchos años y en esta acción no podemos dejar de mencionar a quienes nos faltan. El arquitecto Andrés Salas, Marilí Morales Segovia, Pocho Roch, Toto Seman, que tanto nos han dado a toda la provincia de Corrientes y a todo el país, enalteciendo lo que es la identidad de Corrientes. Pero bueno, ese legado es el que nosotros hemos sabido atesorar, les diría, y estamos en nombre de la provincia de Corrientes, en nombre del gobierno provincial, muchas instituciones haciendo posible esto. El Ministerio de Turismo, el Instituto de Cultura, el Programa de Promoción Provincial, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, los medios de comunicación que nos están acompañando, los sectores turísticos, los chamameceros de Corrientes, porque se le ha puesto música, a ver si lo podemos burlar a este duendecito con un poco de chamamé y con un plato de comida para todos, generando este ámbito de encuentro, de unión fundamentalmente y con un mensaje de mirar hacia el futuro, pero sin dejar de saber de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Encuentro de amigos, linda música, chamamé y bueno, recrear como siempre este compartir un plato suculento en el 1 de octubre. Sí, y digamos nuestra institución que permanentemente se abre a toda la provincia para diferentes tipos de actividades, bueno, en este caso con Hugo Sánchez, que forma parte de la historia del turismo de la provincia de Corrientes. No vamos a decir que es un monumento natural porque se va a enojar nuestro querido Hugo, pero él es el que ha preparado el Yopará y hemos tenido la colaboración también del municipio de Santa Ana. Los otros municipios invitados no han podido venir precisamente por la tormenta del día de ayer, pero un momento de encuentro, un mensaje hacia el futuro, pero tampoco olvidando cuáles son nuestras raíces y cuál es el legado y el mensaje de este Caraí Octubre. El mensaje de este Caraí Octubre lo trasladamos a todos con un plato de comida y con un buen momento de encuentro, de amistad. Corrientes tiene payé, así que en realidad una hermosa jornada. Realmente todo esto lo podemos vivir aquí en el Ministerio de Turismo, que nos abre las puertas y que todos nos sentimos realmente como nuestra casa. Al contrario, en realidad nosotros creo que se han dado más de 150 porciones de Yopará a todos los que se han acercado, algunos han venido antes, otros después, pero siempre con una buena música, con los secretitos de Hugo Sánchez para poder hacer esto tan sabroso. No nos olvidemos que Corrientes tiene payé, y bueno, y esto es lo que ofrecemos a la provincia de Corrientes. Gracias. Gracias.